En un
especialmente significativo, pues como saben todos ustedes, conmemoramos el 750 aniversario de su construcción. Es un privilegio por el que quiero dar especialmente las gracias a don Ildefonso y quiero que lo haga extensivo a nuestro párroco, a don Eugenio Hernández, al que desde aquí mando todo mi afecto por la colaboración, el interés y el cariño con el que siempre nos ha acogido. Esta noche asistimos a un acto solemne y a la vez muy entrañable, con el que se inicia una época del año muy importante, de celebraciones enormemente enraizadas en nuestro barrio de Triana. Un año más, Triana se prepara para su Semana Santa. Una vez más, y sin embargo, parece que fuera la primera vez, porque las emociones, los preparativos y el corazón se ponen en estos días con un sentimiento que renace cada año, que nos envuelve cada año con sus aromas de incienso, con sonidos de cornetas, con la majestuosidad de las imágenes paseando por nuestras calles. Nos sorprenden, nos emocionan, con la misma fuerza, seguro que lo hicieron la primera vez. Esa primera vez, probablemente ya lejana en nuestra memoria, pero que renace al calor de un sentimiento que nos trae recuerdos a todos y a cada uno de nosotros. Triana se renueva en sus tradiciones y por ello la llegada de la Semana Santa constituye para las hermandades de penitencia que tienen su casa en Triana y en Los Remedios, el punto álgido de todo el trabajo y la dedicación que desempeñan durante todo el año. Las hermandades de Pasión y Muerte, la Estrella, San Gonzalo, las Cigarreras, la O, la Esperanza de Triana y el Cachorro, se inicia ahora un tiempo ansiado y lleno de actividad y de espíritu de confraternización. Y vamos a abrir este tiempo con el pregón que hoy vamos a escuchar y para el que contamos con don Juan Antonio Martos Núñez. Juan Antonio nació en Sevilla en la primavera de 1951. Es profesor titular de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Sevilla, doctor en Derecho y director del Grupo Andaluz de Investigación Jurídica del Departamento de Derecho Penal de la citada facultad, siendo especialista en Derecho Medioambiental. Es director y autor de numerosas publicaciones científicas y trabajos de investigación jurídico-penal publicados en libros y revistas especializadas. Y fue magistrado juez de lo penal de la excelentísima Audiencia Provincial de Sevilla en 1992. Pero voy a hablar de su vocación cofradiera, que hoy nos trae aquí. Esta vocación le ha llevado a ser diputado de la Junta de Gobierno de la Hermandad del Silencio, director del Boletín de la Sagrada Columna y Azotes de la Hermandad de las Cigarreras, diputado de Juventud y fiscal de su Junta de Gobierno, además, entre los años 1993 y 2004. Asimismo, es hermano de las Hermandades del Gran Poder, Macarena, San Benito, Los Panaderos y de la Hermandad Sacramental de Torrijos. Tiene numerosas publicaciones cofrades. La Pasión en Sevilla, Estudio Histórico Jurídico de la Pasión de Cristo, publicado en el año 1999. De Jerusalén a Sevilla, La Pasión de Jesús, El proceso de Cristo, personajes, símbolos y enigmas. Sevilla, Cuaresma y Pasión, en el año 2000. Y son también muy numerosos los actos de exaltación cofrade que han pronunciado nuestro pregonero. Entre ellos, la exaltación a la Virgen de la Victoria en 1990, a María Santísima de Regla en el año 91, a María Santísima de la Encarnación en el año 92 y a la Esperanza Macarena también en el año 92. Pregón
de la Hermandad Sacramental de los Gitanos en el año 2000 y pregón de las siete palabras con motivo del quinto centenario de su fundación en 2012. Es en definitiva un extensísimo y magnífico currículum, imposible de recoger además en toda su amplitud en esta presentación de don Juan Antonio Martos, una figura importantísima en el ámbito universitario y cofradía y que nos asegura la alta calidad del pregón que en unos momentos vamos a escuchar. Yo además